para una empresa inglesa que se va, vendemos 22 mil barras al mes en Inglaterra o en cualquier otro país, pero esta se va específicamente a Inglaterra, o un CCN51 que va a Chicago. O sea, podemos hacer muchas variedades, estamos cogiendo la cadena desde los productores directamente al consumidor en cualquier parte del mundo, sea en el Ecuador o a nivel planetario. Es lo que hacemos en el caso de cacao. Igual, en el caso de cacao, usted sabe que el cacao es una fruta, también cogemos la fruta y la convertimos en miel, que es miel 100% cacao. Ustedes prueban esto y se van a quedar locos porque dicen, ¿cómo va a ser posible que el cacao sea tan rico? Esto es 100% cacao porque lo que comemos es la semilla del cacao, no comemos la fruta del cacao. En el caso de café, hacemos exactamente lo mismo, procesamos café en diferentes formas. Desde un café, sea un arábigo, que puede ser un lojano o uno de los Andes, o puede ser un arábigo, un robusta que es de la Amazonía o de la costa ecuatoriana, que igual se procesan para diferentes fines. Esto en este caso vamos a procesar y lo vamos a tostar y vamos a convertirlo en café molido o tostado. Y eso hacemos en diferentes presentaciones para los diferentes mercados. Igual lo podemos hacer productos ya mezclados como ofertas, ya son diferentes estrategias de mercado. Pero igual tú puedes poner tu marca, hacer tu propio café con tu propia marca.